Hola, Hola, ¿cómo estás? Sergio, ¿cómo estás? Bien. Buenos días. Igualmente, mi amor, gracias por conectarte. Tú no eres periodista, ¿verdad? No, no soy periodista. No, tú eres de Pero me profesión. apoyo, pero me apoyo, tengo mi equipo que me apoya en la parte de lo que es mercado de periodismo y entre esos estás tú. Gracias, Sergio, por No, formar a parte. ti, mi amor, por favor, qué bueno poder Buenos conectar días a contigo. todos. Buenos días, gracias, Sergio, a tu audiencia. Gracias por invitarme hoy a tener esta Mira. conversación. Una cosita antes de empezar, María Luisa, trata de estabilizar allí tú para que te veas bien. O sea, Vale. sí, estabilízate ahí, tranquila. Yo mientras tanto te voy presentando. María Luisa es broker, realtor y tiene varios años trabajando aquí, pero María Luisa, como muchos de nosotros, también es emigrante. Ella también pues vino hasta acá, a Estados Unidos, a comenzar una nueva vida. Claro, pero ya tiene unos cuantos años aquí en Estados Unidos, ¿no? Así es. A ¿Cuántos ver, años tienes? ¿Cuántos años tienes aquí? tenemos ya 7 años en los Estados Unidos, pero que no, desde que nos fuimos de Venezuela, ¿se ve mejor así? ¿Me coloqué mejor? ¿Se ve? Perfecto. Vale. Gracias, gracias. Buenos días a todos otra vez. Mira, nosotros nos fuimos de Venezuela hace 12 años. 12. Sí, estuvimos trabajando mucho tiempo en Chile. Una muy bonita experiencia laboral. Ha sido, gracias a Dios, a través de oportunidades de trabajo, ¿no? De mi marido y mía. Entonces, bueno, hemos estado un tiempo fuera y luego la misma empresa pues nos trasladó para acá y Okay. tenemos 7 años aquí, exactamente. Exacto, te fuiste ya contratada con una Sí, empresa, bueno, por trabajo, sí, por sí. trabajo, y bueno, finalmente llegaste hasta acá. Pero Ajá, pero ¿y cómo? con el sentimiento venezolano que No, y Maracucho, además. maracucho a flor de piel. De hecho, este domingo vamos para allá a dar una vueltita a la familia, a la Ah, mamá qué y todo. bueno, qué bien, qué bien, qué chévere que puedas hacer eso. Me encanta eso. Gracias, Sergio. María Luisa, ajá, pero entonces te viniste para acá y dejaste el mundo al que te dedicabas y te Sí. involucraste en este nuevo mundo de lo que se conoce pues como bienes raíces, ¿no? Así es. A ver, me presento brevemente. Bueno, primero los que nos están escuchando, pues los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram. Realmente somos un broker muy activo en el sector inmobiliario de toda la Florida, también inclusive, Sergio, con clientes a nivel nacional. Bienvenidos todos quienes quieran, están aquí escuchando y no solo les interese Florida, también estoy súper abierta y con muy buenas oportunidades en otros estados de los Estados Unidos. Arroba María Luisa G. Realtor, como bien lo dice Sergio, me pueden seguir y allí pues vamos a estar en contacto. Tengo mucha actividad todos los días en las redes. Sí, Sergio, mira, de profesión, como sabes, y yo soy ingeniero en informática, ingeniero en computación, ejercí por 23 años mi profesión, la cual amo, amé. Todos esos años bonitos de ejercer mi carrera laboral, pero estando aquí en los Estados Unidos, la oportunidad, digamos, básicamente la oportunidad y la necesidad inclusive de disponer un poco de tiempo porque soy mamá, pues me llevó a replantearme mi ejercicio laboral y los bienes raíces han sido para mí una bendición y una pasión que he descubierto, que gracias a Dios también, bueno, mi experiencia en ventas me ha llevado a, digamos, a tener los resultados que hoy en día tengo con mi equipo de trabajo. No, y además que sé que eres una de esas, bueno, eres muy dedicada. Yo le he echado broma ayer, yo le decía, tú eres una puñalúa, porque es que ella estaba estudiando, porque es de verdad que es muy dedicada, muy, además con bastante éxito, como bien comentas, Gracias, dentro de tu Sergio. área. Y bueno, justamente hablando un poco acerca de esto, yo te digo, de verdad que no es fácil comprar una vivienda, comprar. No es que no sea fácil, es que por el mismo sistema que tiene Estados Unidos, es un poco complicado a veces decir, bueno, voy a comprar. Y te quiero, para comenzar ya hablando, digamos, del tema como tal, ¿cuándo es el mejor momento para comprar una vivienda en Estados Unidos? Bien, como dices tú, puñaluda. Si me voy al libro, Ajá. es cuando el cliente se encuentra motivado, decidido y capaz. La parte de capaz lo que quiere decir es, obviamente, que tu posibilidad financiera te permite tomar esa decisión. Muchas veces escucho a los clientes, no, yo voy a esperar, por ejemplo, que bajen los intereses o yo voy a esperar que los precios de las casas bajen.
Pero realmente, por las estadísticas, digamos, de todo lo que es el mercado inmobiliario, es cuando tú estés motivado, listo y capaz, pero sobre todo, bien asesorado. Eso es súper importante, Sergio. Me he conseguido con personas que creen que no tienen la posibilidad de comprar, creen que lo que tienen no es suficiente, no se sienten seguros, están muy confundidos porque la información obviamente es mucha. Los programas de financiamiento, hay tantos programas de financiamiento que O sea, no mucha tienen gente idea. dice voy a ahorrar y espera ahorrar, pero cuando vas a ver el ahorro ya no es nada. ¿Me Exactamente, explico? y cuando tú estás bien preparado, tú como agente inmobiliario y sobre todo bien conectado con las oportunidades de negocio, tú le puedes ofrecer a tu cliente, oye, pero yo me siento con ellos, con estas personas que quizás se sienten que no tienen esa capacidad. Y cuando lo vamos a ver con nuestros aliados, porque también obviamente somos un equipo de trabajo integral, trabajamos con abogados de inmigración, trabajamos con los contadores públicos que hacen este trabajo de obviamente de la contabilidad de estas propiedades, trabajamos con nuestro equipo de lenders o lo bien conocido, para decirlo bien claro, nuestros financistas. Evidentemente vemos que sí está la capacidad de compra. Entonces lo que hay es que hacer una Claro. educación. Incluso y unos ajustes, unas recomendaciones. Por ejemplo, puede ser que tu crédito no esté en la mejor condición, pero con nuestra asesoría te hacemos un camino lo más corto posible para que tú en 3 meses, 2 meses, 5 meses puedas tener la situación. Nunca va a ser la ideal, porque pasa también, Sergio, que lo hemos conversado inclusive tú y yo, que mi casa ideal es una casa grande, 5 habitaciones, piscina, no sé. Es entendible. Es Claro. entendible, pero todos lo importante, Sergio, es la oportunidad y empezar con algo. Tenemos que empezar. Yo de verdad que he tenido la dicha y la bendición de tener amigos queridos que han pensado, como te dije anteriormente, oye, pero es que, no sé, yo quiero vivir en esta condición. Y los he podido llevar a comprar su primera Que casa, no tiene estas que no condiciones. tiene estas condiciones, pero es una casa igual bonita, funcional, que es lo importante. Funcional, está en excelentes condiciones, está en un buen lugar, no, quizás no tiene el tamaño del patio que te gusta, pero te digo, Sergio, con propiedad, que tengo a alguien muy cercano a mí que lo vivió conmigo. Cuando tú tienes a alguien muy cercano, te cuesta un poco más como que empujar, ¿no? A que cambie la idea. Lo logró y en 3 años esta persona ya tiene tres propiedades que ha Wow. comprado. Tres. Apalancados en financiamientos, su primera propiedad, luego saltó un año después a una un poco más grande y ahora está en su tercera propiedad. Entonces, la asesoría para que sepas jugar con el mínimo financiamiento posible, pero el mínimo down payment posible o inicial y el mejor paquete de plan de financiamiento te hace, digamos, la diferencia. Pero sobre todo, muchos desarrolladores tienen incentivos que no conocemos afuera. El que nosotros estemos allí conectados con ellos nos permite rápidamente identificar. Oye, mira, lo que tú estás buscando te lo puedo ofrecer aquí. Vamos para allá. Por Luego. ejemplo, aquí en la Florida actualmente sé que hay varios incentivos que da incluso el propio Estado, que está dando incentivos de alguna manera a primeros compradores, o sea, personas que están Exacto. comprando por primera vez. Alguien por aquí comenta acerca del Hometown Heroes. He leído Exacto. algo, yo no tengo la información completa, pero este es un programa que también ayuda a muchas personas. Correcto. ¿Correcto? Correcto. Es un fondo que se destina. Inicialmente empezó para esos héroes. Estábamos saliendo de la pandemia, entonces, bueno, esos héroes eran el personal Claro. médico, el personal, exacto, el de, por ejemplo, la asistencia médica, todo lo relacionado con ello, los maestros, ¿ok? Okay. Luego esto se diversificó, este programa básicamente consiste en un fondo en donde cuando tú cumples con ciertas condiciones, bien asesorado sabrás cuáles son, por ejemplo, cierta cantidad de ingreso anual. Las propiedades tienen que estar en ciertas localizaciones específicas, tienen que costar hasta cierto valor. Okay. Entonces, tú eres asesorado y tú eres identificado como un potencial beneficiario para digamos, esa asistencia y puedes contar con una ayuda hasta 35 mil, inclusive en algunos casos un poco más, para cubrir tu down payment o tu inicial. En Okay. otros países lo llamamos pie, entonces puedes contar con ese
fondo de ayuda, no tiene intereses, fíjate, entonces hay muchas cosas que la gente, oh, wow, no lo sabía, o inclusive hay otros programas que no solamente Hometown Heroes, muchos, muchas opciones podemos encontrar para cada uno de ustedes. Cada caso es muy Eso te particular. quería preguntar. Cada caso es muy diferente al del otro. O sea, por ejemplo, te llega una persona y quiere hacer una inversión, tú estudias junto con esa persona, te pregunto su situación financiera, lo que pudieras optar, eso dependiendo, me imagino, de cuánto De gana, acuerdo, correcto. ¿no? Inclusive, para sorpresa de muchos, los extranjeros tienen programas donde ni siquiera tienes que demostrar ingresos. Ok. Y, no, y nosotros Pero mismos extranjeros los viviendo recibimos fuera del fuera del país país, o dentro del país. claro, y nosotros mismos, ya va, ojo, nosotros mismos viviendo en los Estados Unidos, Okay. tenemos la posibilidad de adquirir vivienda sin demostrar ingreso. ¿Por qué? Porque esta vivienda o este plan que hace esto, lo que hace es que con base a que tu vivienda va a estar rentada, ¿ya? Tú la vas a comprar de inversión, tú puedes justificar, bien asesorado nuevamente, que esa renta va a cubrir el préstamo que te va a dar el banco. Entonces, a veces en estos casos que yo te cuento, donde no conseguimos la casa con las 5 habitaciones y las piscinas, mi cliente a veces o mi potencial cliente tiene a veces un fondo interesante en efectivo, yo le digo, oye, pero ¿no te has planteado la posibilidad de que... Está bien, vives rentado, donde estás, es funcional para ti, porque también rentar no siempre es botar el dinero, ojo con Claro. eso, ahorita lo vamos a hablar. Pues probablemente ese dinero que tienes allí, vamos y lo ponemos a trabajar en una propiedad de inversión, la dejamos Ya. rentada, y además de que te genere quizás alguna diferencia en el ingreso mensual, te deja un equity o una ganancia o una apreciación anual que no ves todos los meses, pero que lo ves. En cierto momento me dicen, oye, María Luisa, gracias por tu asesoría. Este departamento que compré, ejemplo, Deerfield Beach, por decirte algo, 40 minutos de aquí donde estoy yo, lo conseguimos a muy buen precio y hoy en día cuesta el doble de lo que esta persona invirtió en su momento, que es hace nada más 3 años. Okay. Bueno, es que Entonces, estas zonas costeras se prestan mucho para eso, ¿no? Las que están aquí en la costa realmente. oeste, sobre todo. Realmente, realmente en general, Sergio, siempre, o sea, en general el mercado te permite ver una apreciación en algunos lugares mucho más alta o más rápido que en otros. Pero siempre vas a tener eso que no lo ves en el minuto, pero te sientas al final de tu año y dices, wow, en un año, porque me ha pasado, es más, con todos mis clientes. Compra. En cuanto a la situación económica del país de Estados Unidos, que sabemos que ha tenido una inflación que ha ido subiendo poco a poco, ahorita está estable, pero igual es un buen momento para invertir. Es un buen momento para comprar, siempre que estés decidido, motivado y estés capaz para Ok, hacerlo. Siempre. perfecto. Que ¿Qué pasa? tengas todo como quien dice. Sí, correcto. Te quito rápido un minuto en la pregunta porque es demasiado importante. Cuando me dice un cliente, no, Mari, yo voy a esperar que bajen las tasas, Ajá. lo que va a suceder en ese minuto es que va a subir el precio de la propiedad. ¿Qué hiciste? No hiciste nada. De hecho, señor, es importante. La tasa... Es verdad que ha subido, pero las personas piensan a veces que la tasa promedio fue la de la pandemia. No, allí hubo una situación muy diferente al mercado histórico. Claro. Entonces, nuestra tasa siempre ha estado entre el 5 o 6%. El hecho de que ahora esté en 7 y que tú creas, no es que yo quiero, la quiero a 3, la quiero como estaba en pandemia. No, no, esa no es la tasa. Ya. Estamos un poco por encima, pero progresivamente ha disminuido poco a poco. Okay. Poco a poco, pero ¿qué pasa? Que la tasa luego tú la puedes refinanciar en algún momento, pero el precio de la casa, ¿cuándo lo vas a Claro. bajar? Tienes Claro, no. que comprar. Si estás capacitado, bien asesorado y tienes ese fondo o cuentas o calificas para estas asistencias, hoy es el momento para comprar. Ya. Contáctate con tu agente, no tengo que ser yo porque yo estoy aquí precisamente para orientar y servir. Pero tu agente, si está bien preparado y es muy capaz, te va a poder asesorar para que hoy lo puedas hacer. Permíteme hacerte algunas preguntas que tienen nuestros amigos que están aquí Claro, por conectados. supuesto. Entre otras, te preguntan, ¿cuánto sería el capital adecuado para un financiamiento? Mira, no es el capital lo que define tu Ok. financiamiento, ¿vale? Es obviamente, tu ingreso, tu poder de compra. Claro. Puedes aplicar solo, puedes aplicar con tu pareja, con tu hijo, puedes hacer un grupo de tres, por ejemplo.
Lo importante es que obviamente estos ingresos que se van a sumar versus lo que tú gastas hoy en día te permita que el banco pueda identificar que realmente puedes cubrir un mortgage o lo que bien nosotros conocemos como un, en nuestro castellano, en nuestro español, una renta, una potencial Sí, cuota, ¿ok? Cuota una mensual. hipoteca. Una hipoteca, correcto. No es el capital. Ahora, la pregunta probablemente estuvo orientada a cuánto necesito mínimo hoy para poder hacer una compra. Sin estos programas de asistencia, con 15 mil dólares tú ya puedes hacer una compra. Hay muchos productos, señores, en el estado de la Florida, muchísimos que aplican para que con 15 mil que tengas en el banco podamos juntos ir, Okay. sentarnos, ver Okay, esa opción y okay, aplicar para esa okay. propiedad. Comenta alguien aquí, estoy comprando casa, el valor de la appraisal, creo que Del sí, avalúo, del es avalúo. menos que el que el vendedor tiene y el que no quiere aceptar, si no quiero aceptar, ¿qué puedo hacer? Correcto, gracias, esa pregunta Yo buenísima. no Ok, le te explico. Tengo una entendí. casa a la venta en 400 mil. Cuando llega el momento del avalúo, yo soy compradora, hay un vendedor. Yo llego y, ¿verdad? Me interesa la casa. Yo creo que la casa cuesta 400 mil, pero cuando el banco la va a tasar o le Okay. va a hacer un avalúo, en inglés lo conocemos como appraisal, el banco dice, no, tu casa vale, esta casa vale 390 mil, Okay. por ejemplo. El vendedor, si cuando publicó la casa, su agente inmobiliario dijo, no contingente a avalúo, quiere decir que desde el primer día él dijo, yo quiero 400 mil. No me importa lo que el banco diga. Okay. Pero siempre puedes negociar. Tu asesor inmobiliario, en ese instante, cuando ve el avalúo, porque tú como comprador tienes derecho a pedirlo, pídelo. De hecho, debes saberlo ya, porque si él dice que pues, no lo dio, es porque lo sabe. Inmediatamente tu asesor adiestrado, capacitado, persuasivo, conversa con este agente que listó esta casa o la puso a la venta y le dice, oye, mira, entiendo que tu cliente no quiere negociar, mi cliente no puede pagar más este precio, ¿a qué acuerdo podemos llegar? Siempre esa es la primera opción, nunca decir se me cayó el Claro, negocio. Esa es la primera, porque tus agentes inmobiliarios, que pasa mucho con mi equipo, nosotros gracias a Dios por el volumen de ventas, podemos darnos el gusto de darle muchas asistencias a nuestros clientes. Yo inclusive bajo comisiones de mi trabajo y negocio con mi colega, porque si nuestros clientes no pueden acercarse al precio, podemos nosotros contribuir de alguna manera a sopesar. Ya hablamos con el vendedor, le bajamos nuestras comisiones para ayudar y tratamos de que él ceda un poco y el mío suba un poco y vemos el punto medio. Pero si esto no sucede, esta persona, por favor, no te asustes, tú tienes que estar exactamente en este minuto, estás protegido y si tu appraisal no da, tú perfectamente te sales con un adendum, le dices a tu realtor, a tu agente inmobiliario, mira, yo no voy a comprar, yo no logré cubrir esa diferencia, tu cliente, el vendedor no logró bajar, no me ayudaron, por favor, cancelemos. Tú puedes cancelar y tu depósito que diste inicialmente en la transacción viene sin penalidad de vuelta a tus manos, sin Okay. penalidad alguna. Pero sí, eso es un punto importante, Okay. el avalúo. Recuerden que estamos conversando con María Luisa G. Realtor, como queremos que la recuerden, arroba María Luisa G. Realtor. Ella es, como bien decía, asesora inmobiliaria. Me encanta porque Gracias. es así, él es una asesora, más que el Así broker, es. la Realtor, o sea, todo esto, pero es una asesora, orientarte un poco en Así qué es. hacer. Y ¿Qué no tiene pregunta? costo. No ¿Ah? tiene, no tiene costo. Los clientes se asustan a veces. Okay. ¿Cuánto me cuesta que me asesores? Te cuesta cero. Okay, qué bueno que lo digas porque te lo preguntan aquí. O Te sea, ¿cuánto cuesta cuestas una asesoría de cero. María Luisa? Te cuesta cero. Nosotros, no, no nosotros. La gente no te tiene que cobrar para asesorarte, porque pues todos queremos ganar, yo quiero, y si no estás listo, te hacemos el seguimiento. Claro. Nosotros, ¿cuál es paso uno? Contáctanos, paso dos, nos reunimos contigo, evaluamos tu caso específico. Por aquí veo que alguien dice que está en Utah, si estás en Utah y quieres comprar en Utah, nosotros te ayudamos a comprar Aquí en te Utah. preguntan también desde Dallas, que si está, puedes asesorar a alguien Todas en partes, Dallas. desde Dallas, he tenido clientes aquí que han comprado en Missouri, he tenido clientes que están comprando en, por ejemplo, en New York. Y nosotros desde aquí asistimos a todo el que quiera comprar. Obviamente, mi licencia en este En minuto Florida. cubre Florida, pero somos un equipo integral. Claro.
Y estamos inclusive sacando la licencia para trabajar en Puerto Rico, porque Puerto Rico ha tenido, digamos, una demanda grandísima para Sí. con nosotros. Y bueno, estamos apoyando ahora también el mercado en Puerto Rico. Entonces, vuelvo atrás a la pregunta en la que estabas. Cuesta cero. Si no estás listo, inclusive te acompañamos y te esperamos el año que necesites para estar listo y ayudarte a comprar en ese momento que estés listo. Okay. Alguien dice aquí, estoy en Nebraska, ¿puedes? Me imagino que también. Sí, Total. vale, sí, contáctala, Arroba María arroba Luisa G. María Realtor. Luisa G. Exacto. Realtor. Así es. Te Así consultan, así como te pregunté hace rato, ¿es un buen momento para comprar? Ahora te preguntan, ¿es buen momento para vender? es buen momento para vender, exactamente. Las propiedades, obviamente, todos lo sabemos, no es un secreto, se están apreciando a una velocidad increíble. Es buen momento para vender. Tu asesor inmobiliario te va a demostrar, a hacer lo que aquí se llama CMA o análisis comparativo de mercado, para demostrarte el valor de tu propiedad y darte una asesoría en el precio correcto. En mi caso, gracias a Dios, la lista de compradores interesados es grande, así que en tiempo muy récord, Sergio, en nuestras estadísticas, en 22 días, máximo 30, nosotros tenemos las propiedades Ya. cerradas. ¿Okay? Muy importante aquí es varios factores, que tu propiedad tenga el precio correcto y que tú tengas como asesor esas personas que de verdad te van a dar, o esos seguidores, o ese mercado que trabaja contigo, que te va a cubrir rápidamente una venta que tú estés haciendo, porque tenemos difusión nosotros, por ejemplo, por internet, por redes sociales, por correo, todo el mercadeo que utilizamos para llegar a tanta gente. No solo en los Estados Unidos, hace que rápidamente tu propiedad llegue a manos de muchas personas. Ya. María Luisa, te siguen consultando aquí. ¿Un mobile home entra como opción para mi primera vivienda? Muy interesante. Los mobile home tienen un tratamiento diferente, distinto. No, exacto. Los bancos no te hacen el mismo financiamiento preferencial, precisamente por la vulnerabilidad de estas propiedades. Pero hay programas que pueden trabajar perfectamente con los mobile home. Sí. Bueno, para quienes no quizás no tengan muy claro el concepto del mobile home, es este tipo de propiedad móvil que pasa allí, que la tierra no es tuya. Entonces tú eres dueño de esta casa que está colocada en este terreno muy grande, pero tú pagas por la tierra. Entonces es particular el tratamiento. Ya. Bueno, aquí alguien me comenta, Sergio, siempre lees otros comentarios, no leíste el mío, ahora no leo, no sé qué fue lo que Oh, puso, qué se me pasó el comentario. escribe Te rápidamente y lo pregunta vemos para. en el contacto tuyo, María Luisa G. Rialto, yo se las escribo ahorita que estoy también conectado en Mi TikTok y me escriben teléfono, preguntas por vamos a allí. darle mi teléfono también, ¿Cómo no? Sergio, para que tomen nota. Bueno, en los Estados Unidos ya saben, más uno, quien está afuera. Y el número es 772-341, lo repetimos ahora, 4162, 772. 341-4162. Por aquí preguntan, quiero comprar una casa de vacaciones. Puedes comprar tu primera casa, puedes comprar tu vacation home, ahí hicieron dedito, puedes comprar tu investment o tu propiedad de inversión, puedes comprar. Inclusive yo puedo tener una casa, primera casa aquí en el este de la Florida y una second o un vacation home o una segunda casa en la costa oeste, por ejemplo. Ya por la distancia, cumple con esa condición y la puedes comprar. Por supuesto. Busca, comenta Carlos, busqué muchas opciones de casa, pero la mejor opción en cuanto a intereses y facilidades fue elegir una nueva construcción. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, ¿qué pasa? Muy buena pregunta. Preconstrucción tiene no todas, ojo, ofrece la ventaja que la asistencia para los gastos de cierre, digamos, es muy atractiva. Okay. Cuando compramos una casa, cuesta X cantidad, pero también hay un costo asociado a esa transacción que es los gastos de cierre. Toda propiedad en cualquier parte del mundo tiene un gasto de cierre. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que pagar por el procesamiento del financiamiento. Si no financiaste igual, hay que pagar por el título, por la escrituración, por el avalúo, por el abogado que te va a asistir. Por todo hay que pagar. Por Okay. todo hay un fee o un monto. Entonces, los desarrolladores cuando hacen estos proyectos, les interesa en cierto momento empujar las ventas. Y entonces sacan los famosos cero gastos de Okay. cierre, en donde cuando tú vas a hacer eso, para que tengan una idea, el valor
valor de, o el costo de un gasto de cierre puede ser, si financiaste, un 6% del monto que pediste al banco y un 3% si compraste en efectivo. Entonces, es dinero que te puedes ahorrar si te vas con un desarrollador. Que si compras la casa lista, lo cual es excelente, también una opción, porque a veces yo pues, lo que quiero es esta casa, la que estoy viendo aquí. Entonces, si es así, pues puedes optar por negociar también con el vendedor. Ojo, señores, con tu agente inmobiliario, con tu vendedor, negociar cuánto me puedes colaborar y contribuir para mis gastos de cierre si es que necesito llegar. Yo tengo clientes que me dicen, por favor, ayúdame, me faltan 4.000, me faltan 5.000, y si el vendedor no lo da, yo inclusive lo he colocado, Sergio, vuelvo y te repito, por el volumen de venta, lo he colocado, están preguntando si mi teléfono es ese, ahora lo vemos, para ayudar a mi cliente y lo hemos conseguido. Sí. Sí. Sí, 772 Voy con 3, 341-4162, nos están preguntando. el número es 777, ah, pues, 3, 772-341-4162. Ok. Arroba María Luisa Gerrialto, ya les voy a poner por acá, pero es que no puedo hablar y escribir a la vez. Gracias. ¿Puedes? Ok. Dos preguntas más, María Luisa, porque Sí, es que hay claro. muchos comentarios. ¿Puedes, por favor, explicar? Uy, esto está como complicada esta pregunta, pero bueno. Trata de hacerlo concreto. Explicar el cambio a partir de julio en el pago a Rialtos de parte del comprador. Hasta ahora no lo pagaba quien compra, ¿cierto? Correcto, el que compra no pagaba la comisión de su agente inmobiliario. La Asociación de Realtors o de Agentes Inmobiliarios de la Florida aprobó, ojo, no es mandatorio, es decir, no está, no es que llama, o sea, ya me voy a preocupar porque tengo que pagarle a mi agente inmobiliario, pero abrió la puerta a que el que va a comprar pague a su agente inmobiliario su comisión. Sin embargo, el vendedor, que es el que en ese minuto, muchos de ellos están muy apurados por vender, muy necesitados por vender, muy interesados por negociar una propiedad, puede seguir ofreciendo la comisión al comprador. Ahora, vuelvo y vemos, si la propiedad que tú quieres comprar, el vendedor está cerrado a esa posibilidad, es muy probable que tú tengas que negociar con tu agente ese porcentaje, que en promedio siempre ha estado en un 3%. Pero yo tengo clientes que he transaccionado por menos de esa cantidad, por supuesto. Pero no es obligación, ojo, más va a verse más que antes. O sea, lo vas a ver. Que si quieres comprar, pues vas a necesitar pagarle a tu agente inmobiliario una cuota para que te oriente y te asesore. No te recomiendo, muy importante, no vayas solo a comprar. No lo hagas. No caigas en ese error. Rápido, serio, porque esto es vital. Llegan al desarrollador solos creyendo que van a, porque no tengo agente, pues me van a cobrar menos la casa. No te va a cobrar menos, no te va a costar menos nada. No vas a estar asesorado, no vas a tener acceso a ayudas que te dé tu agente. Ya a veces no tengo la lavadora y la secadora y la casa viene sin lavadora y secadora y nosotros le damos la lavadora y la secadora. Ellos no te van a ayudar en ese sentido. Claro. Nosotros podemos O sea, la velar. recomendación es cada vez que tú vayas a comprar o vender, asesórate. Anda con tu agente inmobiliario, la casa puede venir con detalles y yo he tenido que estar hasta una semana allí con el inspector corrigiendo los detalles, que si tú estás solo, No o los sea, ves. hacer la batalla y la pelea solo no vale la Sí, pena sí, sí, sí. porque igual tú no vas a Mira, pagarle a la gente. una pregunta que ya ha surgido varias veces y no la leí hace rato y no la comenté. ¿Puede una persona que no es residente permanente en Estados Unidos comprar vivienda, incluso esta persona, y dice que tiene TPS aprobado nada más? Otro Sí. dice que tiene solicitud, está en asilo pending. Es decir, ¿puede una persona con un estatus no regular comprar vivienda en Estados Unidos? ¿Puede una persona con un estatus no regular comprar vivienda en los Estados Unidos? Puede. Sí, señor, contáctanos y podemos asesorarte. Tengo clientes, tengo amigos, tengo familiares con TPS que han logrado comprar su casa y cómo lo hemos celebrado, porque realmente hay Claro. mucha desinformación, Claro. Sergio, respecto. Si hay algunas restricciones, luego lo Claro. vemos en el caso particular. Por ejemplo, Sea, pero pues no es imposible. O no sea, es hay restricciones. Claro. imposible, no es imposible, puedes comprar. Es cierto que los venezolanos no pueden comprar en Florida. Esto recuerda que hubo un tema hace un tiempito. Correcto, Sí. buena pregunta, señores. No solo venezolanos,
En la Florida dictaminó DeSantis una condición, pero no solo para venezolanos, señores, rusos, venezolanos, chinos, cubanos, ahí entra Ahora, pero ¿y Rusia. cómo se ve entonces el hecho de que hay Vamos personas para allá. comprando? Entonces, no es que no puedes comprar, es que la propiedad no puede estar a cierta distancia, ojo con eso, de instituciones públicas importantes, por ejemplo, aeropuertos, bases militares. Básicamente, pues lamentablemente por la situación de nuestros países en cuanto al relacionamiento político con los Estados Unidos. Pero esto aplica si tu fuente de ingreso viene, lamentablemente, porque es verdad, de instituciones públicas en Venezuela. Si tú trabajas para un ministerio público, allí es donde está el detalle, precisamente por lo que te digo, el relacionamiento, porque es un tema político. Pero si tú eres un inversionista, tú eres un trabajador en Claro, Venezuela que claro. tienes, inclusive, si tienes doble nacionalidad, puedes comprar con la otra nacionalidad, ¿ya? Entonces, sí hay maneras de poderlo hacer. Tengo un cliente ruso que cerramos el lunes pasado, sin problema. Claro. O sea, hay Hay opciones. opciones. Miren, amigas, amigos, más información, detalles, contacten directamente a María Luisa, arroba María Luisa G. Realtor, es su cuenta en Instagram. Y su número telefónico, yo se lo repito, el 772-341-4162, 772-341-4162. Síganla y, por supuesto, pregúntenle todo lo que necesitan. Así es. Miren, si esto, vamos a tratar de hacerlo por lo menos una vez al mes, porque hay muchas preguntas que quedan siempre allí en el... Ah, por aquí preguntaba, Prometido, una vez no al me mes. vayas a responder lo que te va, por favor, porque déjalo para otra oportunidad. Porque te preguntan que si es mejor vivir alquilado o comprando. Por favor, no lo digas ahorita. Ya yo sé cuál es tu respuesta, pero ahorita no. No, si supiera Sergio que Ah, depende. sí. No siempre alquilar, no siempre alquilar es botar el dinero. Claro. Eso depende mucho de tu situación. Claro. Si tú te vas a mover mucho por los Estados Unidos, pues la renta te viene súper Viste, me bien. respondiste. O sea, te dije que no. Sí, claro. Obviamente, lo tenemos que ver con una lupa, porque Claro, si tu claro. caso favorece comprar, yo te lo voy a Claro, demostrar y te voy a ayudar a que lo hagas. Pero yo te puedo decir, sigue rentando. No claro. es, Claro. tú no tienes necesidad en este minuto de comprar. Exacto, Sigue exacto, rentando. exacto. Bueno, gracias, María Luisa, nuevamente. Seguimos en contacto, como les decía, intentaremos hacer esto por lo menos una vez al mes, conversar un rato sobre estos temas que sé que son importantísimos. María Luisa me sugirió un tema que me pareció también maravilloso, que es esto de comprar para poner alquilar esta vivienda como Airbnb, que está muy de moda. Mira, también puede ser una opción. Pero bueno, Vamos a hablarlo. La próxima ya vez lo hablaremos en conversamos. ese momento. Sí. Así que gracias, María A Luisa, tu gracias orden. por A conectarte. todos, muchas gracias por estar. Nos preguntan que si de North Carolina atendemos, si atendemos ¿Sí? físicamente dónde estamos, me preguntan. Estamos en oficinas presenciales, estamos en la extensión de Miami hasta Orlando. Pero atendemos en cualquier parte, señores, en cualquier parte. Gracias, Mari. Seguimos en contacto. Feliz día. Chao. Gracias, Sergio. Bye. Bendiciones. Bye Amén, bye. amén. Chao. Gracias.